Si le interesa, estoy aquí casi siempre. Buenos días, Duncan. Es por aquí. ¡Edward! ¡Hola, Edward! He encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba. ¡Ja! ¡Vaya golpe de suerte! Te acaba de llamar Edward.
Ese es el mercader que me trajo aquí. Le di un nombre falso, por precaución. Ah, bien hecho. Nos vemos luego, Bonnet. Hasta pronto. Muy puntual, Duncan. Por aquí. Aquí está. Templarios y asesinos llevan una década buscándolo. Me han dicho que te llamas Roberts. ¿Es cierto? Supongo que reconocerás esto. Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio. Tenemos la llave. Solo nos falta su ubicación. Quizá el señor Roberts nos la revele. Llevadlo a mi residencia. Tanto ruido por un hombre. ¿De veras es tan importante ese observatorio? Sí, sin duda. El observatorio fue una herramienta construida por la raza precursora. Su valor es incalculable. ¿La raza precursora? Entiendo. En una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a Atabay, el mentor maya. ¿Lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí? No pude hacerlo. Tuve demasiados contratiempos. Una pena. Pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo. Sí, esa es la idea. No me gusta esta ruta, Torres. Estamos expuestos. Algo no va bien. No te alejes, gran maestre. Yo también lo noto. No dejéis que capturen al sabio, cueste lo que cueste. ¡Asesinos! ¡Arriba! ¡Están en los tejados! Eres muy ágil, he de admitirlo. Deja de correr y todo será más fácil, amigo. ¡Detente o disparo! ¿Es el mismísimo que te había
Bien hecho, perrito. Silencio. Lo conduciremos a la prisión, gran maestre. Doblad la guardia. Estoy exhausto. ¿Qué día más agitado, caballeros? Sí, nos han atacado por todos los frentes. Debemos ser más cautos. Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama, pero he de aprovechar estos vientos y partir a Inglaterra. Por supuesto, capitán. Que la fortuna te acompañe. Con suerte, volveré como gobernador. Y con el favor del idiota de mi rey. Adiós. En cuanto a ti, Walpole, considero este pago el primero de una larga inversión. Gracias. Un placer. Querría que mañana vinieses al interrogatorio. Será al mediodía. Sí, señor. Contigo.
Dios se apiade de mi miseria. 1000 reales por esos mapas. ¿Cuánto es eso? ¿100 libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como Torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador. Dijo que era como un artefacto capaz de seguir a la gente e indicar su posición. ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí. Pero imagina el valor que tendría algo así. Si se lo vendiera a la persona adecuada, sería el pirata más rico. El más rico de las Indias Occidentales. Te veré luego, Bonnet. He de ir a esa casa a hablar con un sabio, en privado. Thank you.
Quiero abrir. Saluda de mi parte al del tridente. Tengo línea de tiro. No perderemos a esa rata. ¡Está a tiro! ¡Más rápido! ¡Perdemos terreno! ¡Blanco, claro! ¡Está a tiro! ¡Lo tengo a tiro! Creo que puedo darle. ¡No lo perdáis!
¡Tienes un pie en la tumba! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es... ¡Capitán Carajo! Rien que pauvre paysan. ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros, ¿no es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las Indias Occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos, vamos arriba. Ese viejo miserable. ¡Te equivocas sobre mí! Ojalá sea así. Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿No?